Este es un Platina 2004. ¿Cómo distinguir los árboles de leva, ya que aparentemente son iguales? Son iguales aparentemente, pero no. En esta ocasión, el de escape, tenemos una seña muy importante. En el de escape tenemos dos rayas. Ahí no sé si las alcancen a distinguir. Ese es el árbol de escape. Y en el de admisión solo tenemos una raya. Aquí está. Bueno, ¿a qué me refiero con una raya? En realidad, pues el de admisión tiene dos rayas. Dos rayas, pero son juntas. Este es el de admisión, tiene dos rayas juntas. Árbol de admisión, dos rayas juntas. Y en el de escape tenemos dos rayas, pero dos rayas separadas. Ahora bien, en este motor no tenemos tapas de bancada de árbol de levas. ¿Cuál es la bancada? Pues esta es la bancada donde asienta el árbol de levas. Esa es la bancada donde asienta el árbol de levas. En este caso no tenemos tapas. Tapas de árbol de levas. Entonces, en este caso las tapas es completa el... La tapa de punterías es completa. Estas serían las tapas de los árboles de levas. ¿Por qué desarmamos aquí? Porque tenemos un ruido raro, muy extraño, como un golpeteo. Horrible, pero no suena. El ruido no es así como que se fuera a desbielar. En este caso nos percatamos de esto. No sé si alcancen a distinguir. Ya está muy, muy, en muy mal estado el árbol de levas. Ya tiene mucha fuga de aceite. Mucha fuga de presión de aceite. Principalmente tenemos muy dañado el árbol de levas de escape. Aún así, el de admisión no se queda atrás. Si alcanzan a distinguir, se ve rayadísimo. Entonces estos árboles ya no sirven. A menos que habría que hablar con la rectificadora a ver si se pueden enmetalar. Si se enmetalan, pues se rectifican y quedan bien. Igual de la misma manera la tapa, las tapas las vemos ya demasiado, demasiado, demasiado dañadas. Principalmente aquí en esta. Ya están horribles. Bueno, señores, eso fue todo. Entonces recordemos, admisión de escape, dos rayas separadas. Bueno, quise decir, árbol de escape, dos rayas separadas, y árbol de admisión, dos rayas juntas.